Gracias. Deme suerte en ese estado. Que vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Como entenderéis, pues 4 y medio siempre es mucho mejor que 9 y 12 que solicitaba la acusación. Pero por supuesto, pues vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicarle la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero os avanzo por... Es que, por supuesto, que vamos a recurrir. Pero siempre la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas. Y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que pasaron. ¿Os ha sorprendido la pena tan baja? No, tenemos que evaluar, como digo, la sentencia completa y a partir de ahí ver si la gravedad de la pena que han impuesto, de la condena que han impuesto, se puede comparar con la gravedad de los hechos y las cosas que se dan por reconocidas y por probadas.